es Irving Ramos y pinto. La pintura la he aprendido como mucho haciendo. Cada cuadro, por ejemplo, para mí voy probando cosas que he ido investigando. Que una veladura por acá, que primero el fondo con esto. Entonces voy como jugando, pero igual siguen siendo como de alguna manera caprichos, necesidades, gustos, cosas que yo decía que quiero ver cómo se ven las unas con las otras. Todo viene de Quinquitúa. Iki significa centro y todo significa tierra. Entonces somos Quito, somos cuatro veces del centro de la tierra. Creo que existe un lugar más, más sensible desde cuestionamientos más personales, cuestiones más íntimas. Hay una cuestión más humana también. Desde los personajes, no tanto como cómo se van a ver, sino cómo se sienten ellos. Hay un personaje, por ejemplo, que pues parece que está dormido, pero está muerto. Hay un personaje que está como en un estado superior de conciencia, de meditación o trance, o como le quieran llamar. Desde un inicio ya había como una variable principal, era usar los pigmentos que nos ha dado ancestralmente la tierra. Entonces hay muchos estos ocres, hay estos colores rojizos, este celeste que es muy común en piezas precolombinas, por ejemplo. Estos símbolos se transforman no en un significado directo, sino en una energía constante de alguna manera. Es una forma de casi materializar esta matriz que está pasando constantemente a través de nosotros, y es como de alguna manera visibilizar esto, que es lo que nos mantiene, nos sostiene acá.